Gracias, le recuerdo que estamos platicando con la senadora Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional. Senadora, bueno, pues estamos a unos cuantos días de una consulta a propósito de las mentiras, una consulta mentirosa que el presidente insiste en que será para juzgar a los expresidentes, pero que, bueno, pues la propia pregunta elaborada por la Corte, pues dice que no. Los propios ministros, algunos, han dicho que no es para juzgar a expresidentes. ¿Cómo le explicamos esto a la gente? Bueno, a ver, es que es claro que no es para juzgar a expresidentes. Lo que diga el presidente de la República desde su burbuja de Palacio Nacional, porque además vive en una burbuja. A ver, ¿quién en México vive en un palacio? O sea, a mí me impresiona esta cosa de soy súper del pueblo, pero fregón, vivo en un palacio, ¿no? O sea, es por supuesto que lo que él diga no es la realidad de lo que va a venir en la boleta, en la hojita, en el papel que te den en la casilla para votar. Primero, Ricardo, yo estoy súper de acuerdo con los instrumentos de participación ciudadana. O sea, me refiero a plebiscito, un referéndum, revocación de mandato, consulta popular, porque creo que los ciudadanos necesitamos tener muchas herramientas para poderle decir al gobierno, a este o al que sea, para poderle decir al gobierno qué es lo que queremos y hacia dónde queremos que los gobiernos se dirijan. Para eso, las consultas y todos los instrumentos de participación ciudadana están hechos. Esto que está proponiendo ahora este gobierno es exactamente congruente con el gobierno. O sea, es mentiroso, es una simulación y no nos va a llevar a nada. Fíjate nada más. Es una pregunta que el presidente de la República dice que se pregunta algo, cuando la pregunta en realidad dice otra cosa. No se puede machar. A ver, no hay cómo. Si a mí me dices, oye, bueno, pues es que es para juzgar a quien sea, ¿eh? O sea, me refiero a Fox, a Calderón, a Peña, a quien tú quieras, a Echeverría, ¿no? A quien se te ocurra, a Miguel de la Madrid. No es cierto, por algo muy elemental, no se puede. O sea, no se puede poner a consulta la ley, el derecho. Por eso es que la Corte misma esta semana, mira, con todo y lo que a veces el presidente de la Corte pues parece bien cercano al Ejecutivo Federal. El mismo presidente de la Corte ha dicho, no se puede, esa pregunta que se quería, que el presidente de la República quería, no puede ser, no podía ser avalada por la Corte y no va a ser la que se va a leer y en su caso la que se va a votar. Yo que creo que va a ser un absoluto fracaso, que esa consulta va a ser un absoluto fracaso y solamente habrán logrado el gobierno tres cosas. Primero, generar una cortina de humo. O sea, que estemos hablando de una consulta irracional en lugar de estar hablando de las personas que están falleciendo por el tema de COVID. Segundo, que se está gastando dinero a lo bruto. A ver, no, cifras más, cifras menos, 500 millones de pesos cuando hay una molestia latente y clara, por ejemplo, de la falta de medicamentos para las personas, para los niños con cáncer, para los adultos, las vacunas para los bebés que están haciendo, digamos, ese sería el segundo problema. Y el tercero es claramente que la ciudadanía, la poca, yo diría la muy escasa que vaya a votar, no va a resolver nada, porque esa pregunta no dice nada, porque no se responde nada, y porque si se quiere, digamos, dar un mensaje de justicia, pues es muy fácil, Ricardo. A ver, ¿quién es el corrupto? ¿Quién? ¿De qué partido? ¿De qué administración? ¿De qué año? Pues investiguenlo. Bueno, no solo investiguenlo, métanlo a la cárcel, del partido que sea. Claro que todo esto, digamos, es meramente un circo de esos que le encanta hacer al presidente de la República, porque estamos hablando de ese tema en lugar de hablar de lo realmente importante. Incluso la gente, me refiero a la gente que salga ese día en plena pandemia con esta tercera ola, los casillistas que vayan a estar cuidando, digamos, las casillas, la gente que está acompañando al INE, el INE mismo. O sea, me refiero a todo está hecho lamentablemente para generar un proceso que hoy no le va a resolver a nadie los tres problemas más importantes para los mexicanos. Economía, seguridad y salud. Ninguna de esas tres cosas se van a resolver en esta consulta. A ver, senadora, algunos abogados, yo los he consultado, expertos en esto, me dicen que la ambigüedad de la pregunta incluye al propio gobierno de López Obrador, porque el pasado es a partir de ayer.
hace 2 segundos es pasado. O sí. Hace un segundo, claro. Por eso es que está, digamos, marcada en el fracaso. Porque, ¿qué es el pasado en términos reales? Porque la pregunta, y porque además va a haber sendas, digamos, cada ser humano que vaya ahí y vote va a tener una necesidad de una respuesta distintísima. Vamos a suponer en el hipotético de que yo fuera a votar. Obvio no voy a ir a votar, me parece una burla y una vergüenza. Pero en el hipotético de que yo fuera a votar, yo quizá estoy pensando, ¿no?, en el político A, y el señor que esté atrás de mí va a estar pensando en el político B, y en el atrás en el político C. Entonces, ¿a quién le van a dar respuesta? A nadie. Es una burla, es una farsa, es un circo, y yo te diría qué terrible que se esté arriesgando la vida y la salud de toda la gente que va a estar inmersa en este proceso. Yo creo que el INE ha salido victorioso después de la elección, de esta elección constitucional en junio. Ha salido victorioso. Y claro, ¿no?, pues por supuesto, no solamente el INE como instituto, digamos, como organismo constitucionalmente autónomo, sino toda la gente que participó, Ricardo. O sea, y no los votantes, sino los casillistas, los secretarios, los presidentes, los escrutadores, los que acompañaron a sus familias, los que fueron por ellos en la madrugada. Todo México se volcó para tener una elección democrática. Hoy esto que está pasando o esto que va a suceder, pues sin duda camina como fracaso, grazna como fracaso, evidentemente va a ser un fracaso. Por último, senadora, hay un tema que poca gente pues está viendo y que tiene que ver con el asesinato de periodistas. En la última semana hubo 2, usted preside la Comisión de Derechos Humanos en el Senado. No he visto ningún pronunciamiento del Senado, ni de la Cámara de Diputados, ni de la propia Comisión de Derechos Humanos. El número de periodistas muertos al mes 31 del gobierno de López Obrador rebasa todos los casos de comunicadores asesinados en todos los gobiernos de la historia de México. ¿Qué opinión tiene a esto? No les importa a nadie, parece. Tienes toda la razón. Déjame decirte que lo hemos hecho, no lo hemos hecho como cuerpo colegiado. Y no se hace como cuerpo colegiado, Ricardo, porque no lo, digamos, no transita, ¿no? No pareciera que no se puede tocar al gobierno ni con el pétalo de una coma en un punto de acuerdo, en un resolutivo, como cuerpo colegiado. Yo qué creo que está pasando, y a lo mejor, pues no sé, es muy fuerte lo que voy a decir, pero si el presidente de la República se atreve a violentar con nombre y apellido a los periodistas, todos se sienten con derecho, incluso hasta de quitarles la vida. Ese es un pésimo mensaje del gobierno. Tú imagínate a un presidente municipal de cualquiera de los 2.200 municipios que tiene como, digamos, como contrapeso en su municipio, en el pueblo, en la comunidad, a un periodista que le ha dicho corrupto, que le ha demostrado que es corrupto, que se hizo la casota más grande del pueblo con la lana del municipio, ¿no? Que además, no sé, es violento, misógino. Imagínate ese escenario. Y luego escuchas que el presidente de la República, ¿no?, pues se va contra los periodistas, se va contra los medios de comunicación, se va contra el periodismo. Pues todos se sienten con el derecho, no solamente de amenazar a los periodistas, no solamente de lastimarlos, sino hasta de quitarles la vida. Muchos de estos periodistas están bajo el mecanismo de protección del propio gobierno. O sea, teniendo al aparato gubernamental, digamos, respaldándolo, les quita la vida. ¿Por qué? Bueno, pues claramente, primero porque no está funcionando el mecanismo de protección, eso es evidente, eso es claro. Y segundo, porque desde el gobierno se manda un mensaje en contra de los periodistas. Hoy es claro, tú has sido periodista por décadas, yo no recuerdo una denostación sistemática, reiterada, permanente, desde Palacio Nacional, o antes Los Pinos, como quieras llamarle, como se está haciendo en este gobierno. Muy bien, senadora, se nos terminó el tiempo, le aprecio, le agradezco, en otro momento continuamos. Un abrazo, gracias por la invitación. Gracias. 11 de la mañana, la contramañanera desde el Senado de la República este próximo lunes. Claro que sí, gracias. Ahí tiene usted una estupenda conversación. No se vaya, tenemos más.